Yo la verdad es que tenía ya años, no sé si 1 o 2 años, ya lo había dicho, queriendo volver, queriendo estar con Rayados, queriendo estar en casa, como me hacen sentir, hablándolo con mi familia, ahora que se acercó Tato, lo cual estamos muy agradecidos por todo este esfuerzo que están haciendo. Pues tocó platicarlo y analizarlo. Lo que sí tenía en mente y claro era que quería estar en Rayado, que quería estar con mi equipo. Y el que hoy se haya hecho, pues yo creo que todo el mundo me lo ha dicho, que se me nota en mi cara. Estoy muy feliz. Gracias. Siguiente pregunta. Vamos con Gil, con Onsider y después Sergio Treviño para Fox Sports. Hola Tato, hola Buenas. Jesús, buenas tardes Gilberto, hablan para Once Diario. Preguntarte, futbolísticamente, ya nos decías, vengo más maduro, vengo con la ilusión de regresar a casa y de ganar los títulos que gané en mi primera etapa, pero futbolísticamente, ¿qué te dejó tu paso por Europa que le puedes aportar ahora al equipo del Tano? Gracias. Pues la experiencia, creo que de estos 10 años me ha tocado tener mucho roce con muchos jugadores muy buenos. Creo que eso no cualquiera lo consigue, lo cual hoy regreso con esa experiencia que es, bueno, también es el cuándo tomar una decisión, cuándo tocar un balón, cuándo parar una jugada, todo eso, cuándo atacar. Todo eso yo creo que lo he aprendido bastante en Europa, porque antes no lo tenía. Adelante, Sergio, por favor. Gracias, Manuel. ¿Cómo están, Tato, Buenas. Jesús? Bienvenido, Sergio Treviño de Fox Sports. Me gustaría preguntarte, Jesús, creo yo que tu mejor versión como futbolista la hemos visto en Portugal, con el Porto, en el Sevilla, a lo mejor las lesiones y ese tipo de cosas, no tengo que mostrarte tanto. ¿Qué versión veremos de Tecatito aquí en los Rayados de Monterrey? La veremos muy cerca de ese Tecatito que estaba ahí en Portugal. Y Tato, si me permites una pregunta para ti. Yo sé que todavía no cierra el mercado, está por ahí abierta la posibilidad de que pueda llegar alguien más, pero ¿cómo está Monterrey en ese sentido? Yo veo un equipo muy completo. ¿Podrá llegar alguien más, salir alguien más? Si nos puedes comentar algo al respecto. No sé por qué de las lesiones. Me lesiono poco, ¿eh? No, fue una lesión complicada. Fue una lesión complicada que fueron 4 meses. Se habían dicho que eran 4 o 5 meses. Y no me logré recuperar porque me habían dejado mal. Me intervinieron y me volvieron a operar. Y en 3 o 4 meses más me quedé, ¿no? Está claro. Después, pues yo venía muy bien. Yo venía muy bien ahí en Sevilla haciendo pretemporada, jugaba algunos partidos, lo cual hoy me siento muy bien, de mi lesión estoy totalmente bien al 100%, y lo que pueden esperar en Rayados es que voy a luchar, voy a hacer lo imposible para estar bien físicamente, estar a ritmo, sé que me tengo que cuidar más, y yo creo que espero volver a mi etapa que tuve en Portugal, que cuando llegué a Sevilla la seguía teniendo. Y bueno, eso, espero eso para poder contribuir al equipo. Siguientes dos preguntas, Eric para Canal 6. Déjame le respondo. Antes de responderte, voy a complementar lo que dice Jesús porque dice algo muy cierto. Parte del análisis que hicimos es que Jesús ha tenido una carrera muy limpia de lesiones y la lesión que tuvo fue producto de una situación específica. Entonces, eso es habla de esa regularidad y de esa, pues, podemos llamar fortaleza que tiene Jesús. Así es que no tenemos ninguna duda de que así va a seguir siendo. Y respecto a lo que dices, sé que puede haber curiosidad. La ventana del mercado está muy cerca de cerrarse. Entonces, es altamente probable que quedemos como estamos. Pero yo siempre les digo que no cierro la puerta, porque las oportunidades aparecen. Va a ser muy difícil que algo surja, pero reglamentariamente se puede. Y si hubiera algo sumamente interesante y atractivo, lo haríamos, pero es difícil que suceda. Continuamos con Eric para Canal 6 y después Javier Alonso.
¿Qué tal por acá? Buenas tardes para ambos. Eric González para Canal 6 Deportes y estamos en vivo en este momento en RG La Deportiva. Corona, preguntarte en la actualidad del equipo, no sé si lo seguiste incluso cuando estabas en Europa, pero el plantel está deseoso incluso del título y es por eso que hicieron dos grandes inversiones con Sergio Canales, contigo, y hay mucha expectativa de poder quedar campeón. En ese sentido, ¿cómo asumes tú el reto, este nuevo desafío, el hecho de volver a casa? Tiene esa nostalgia, pero también la gente está en busca de ese campeonato. Sí, siempre lo he seguido, siempre he sido Rayado. Si no, pregúntenle a mi familia. Cuando podía, veía los juegos a las 3, 4 de la mañana. Pues yo sé que en mi cabeza lo tengo claro, vengo, aparte que vengo a mi casa, literalmente, vengo con mucho compromiso, responsabilidad, y sobre todo lo que yo siempre tengo en la cabeza es, vengo con mucha pasión. Entonces tengo claro que es lo que busca el club, que siempre lo conozco, que siempre ha peleado por los campeonatos, y espero lograr esos objetivos. Adelante, Javi. ¿Qué tal, Chuy? Buenas tardes. El tiempo ha pasado muy rápido, ¿no? ¿Cómo llegas? Te fuiste como un Tecatito y pues ahora regresas como un caguamón, ¿no? Bien frío, bien frío. Gracias, gracias. No sé, ¿cómo te sientes? Ah, bien frío, te dije, bien frío. No, me siento muy contento, muy contento. Ya lo he dicho en los momentos, en las otras preguntas. Creo que estos 10 años no fueron 10 años nada más paseando por Europa. Me han ayudado bastante. Y creo que a nivel, tanto como a nivel deportivo como humano, creo que he mejorado bastante. Es eso, me siento muy bien, muy contento. Adelante, Oscar Gallardo para ESPN y después Juan Carlos Jiménez para Cancha del Norte. Gracias, Manuel. ¿Qué tal, Tecatito? Bienvenido, Tato. Buenas tardes. Gracias. Oscar Gallardo de ESPN. Jesús, lo entiendo de tu caso, te ves feliz, lograste títulos en Europa. Pero me gustaría preguntarte por qué algunos futbolistas mexicanos regresan a tan joven edad del viejo continente. ¿Qué tiene de atractiva la Liga MX, Tecatito, en tu caso, tú que triunfaste en Europa, para que algunos elementos como Diego Lainez, ahora lo vemos con Marcelo Flores, que llega a Tigres con 19 años, Omar Gobea en este club hace algunos meses también. ¿Qué tiene de atractiva la Liga Mexicana, Tecatito, para que de pronto el sueño europeo pues quede para algunos? No es tu caso, pero en otros quizás sí. Sí. Gracias. Bueno, voy a hablar por mí porque llevo 10 años afuera. Creo que me fui joven y lo que se debe de aplaudir es eso, el no llegar joven, sino el irse joven y arriesgarse a tener ese sueño. Pero creo que cada quien tendrá su vida, el por cual tome una decisión, siempre lo he dicho. Creo que lo más importante es la parte humana, se lo comenté a Tato cuando habíamos hablado hace 2 meses, y bueno, nada, es eso, así pienso, eso es lo único que te puedo responder. Gracias, Oscar. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Emanuel. Juan Carlos Jiménez. Jesús, buenas tardes, Tato, el periódico El Norte. Jesús, cuando debutas hace por ahí de 13 años, muy pronto te toca ser parte del equipo de la época dorada, de la época más ganadora de Rayados. Hoy, con todo lo que tienes, que dices de experiencia, a esos años, en esta segunda etapa, ¿te ves campeón pronto? Ya conociste a tus compañeros, ya jugaste en la mañana un ratito. Sí, claro que me veo en... empezar con esos objetivos grupales que te había comentado, sino para qué compito. No podría decirte que no, claramente que me veo en ese escenario, pero sabemos que primero vamos paso a paso. Primero es integrarme al equipo, tomar ritmo y pelear por un lugar. Las últimas dos preguntas, Marifer Ibáñez de Canal 28 y después Alex Aguirre de Azteca Noreste. Buenas tardes para los dos, Marifer Ibáñez de Canal 28. Preguntarte de este Rayados con el que te encuentras, con el que llegas ahora a lo que cuando te fuiste tú con esta época dorada, y que también esa época dorada hizo más exigente a la afición
a lo que tienes ahorita. Y la otra pregunta sería el cómo te has sentido desde que llegaste ya con el equipo, con Fernando Ortiz, con tus compañeros. ¿Cómo ha sido esta semana para ti? Hola. Sé que hemos conseguido hace 10 años, en la época dorada que dices tú, grandes cosas, pero el club, yo llego ahora y el club ha evolucionado increíblemente. Llego y hay jugadores, una calidad de la calidad que tenían los anteriores con los que jugué. Creo que hasta en eso ha avanzado el club y hemos estado a pasitos de poder lograr campeonatos. Te digo porque me levanté a las 3 de la mañana a ver cosas, semifinales, finales. Yo creo que vamos por un camino. Acaban de ser contrataciones importantes, así que el club está trabajando para hacer bien las cosas y nosotros también. Y después a cómo me siento, cómo me han recibido. ¿Cómo ha sido? Sí, pues extraña, ha sido muy extraña porque antes venías de vacaciones y lo hablaba con mi familia y ya tenías un vuelo y tenías que irte. Hoy es como que piensas, no tengo un vuelo, me voy a quedar. Es extraño, pero muy bonito, muy, muy contento de regresar a casa. ¿Y con Fernando Ortiz cómo te has sentido? Bien, bien, ya tuve la oportunidad de hablar hace tiempo con él y hoy me parece una persona súper divertida y transparente, sobre todo a la hora de trabajar. Gracias. Adelante, Alex. Gracias, Manuel. ¿Cómo estás, Jesús? Tato. Buenas tardes para ambos. Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Jesús, ¿cómo te sientes tú en el sentido de liderazgo? Porque en realidad no digo que no haya jugadores líderes, evidentemente lo hay. Acaba de llegar otro como Canales, pero mucha gente espera de ti eso precisamente, por el bagaje que traes, por los 10 años de experiencia en Europa, porque siente los colores de los Rayados del Monterrey. ¿Te sientes listo para tomar ese papel de líder dentro del equipo, no nada más en cancha, sino también en lo que es la interna? Hola, líder, ¿te refieres a como capitán y eso? Sí, por supuesto, hablar, que, motivar a los sí, compañeros y demás. Bueno, eso siento que nunca, o sea, no tengo una personalidad así como la que un entrenador a lo mejor quiere como capitán, pero siempre he sido, desde muy joven, siempre he intentado transmitirle a mis compañeros tranquilidad, hablar en la cancha y eso, ser alguien en el cual tengan un apoyo no nomás dentro del campo, sino fuera. Siempre he sido muy transparente para eso.